Hi everyone, good evening. How are you? Hey, teacher, so... Hey Eduardo, how are you? Bien, aquí esperando. Nice. I think you're ready for the class. Excellent. Let's see, what about... All right, let's see, Erika. We have Mirna, Mafer. Good. Hi, teacher. Hello, good evening. How are you? Ay, aquí fíjese que tengo un pequeño problema. Dígame. Fíjese que lamentablemente el internet, no sé por qué nos ha estado fallando todos los días. Han venido ya 3 veces de Tigo y no lo logran, ¿cómo se llama?, arreglar, solventar acá. Entonces he avanzado haciendo los ejercicios, pero no siento que no avanzo. Voy a ver si esta semana, voy a ver cómo le hago para hacerlo en los ratitos que tengo internet, porque también trabajo. Ah, ok, perfecto. ¿Y en qué sección va ahorita? Fíjese que he hecho como hasta la segunda o tercera, creo. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Ajá. Sí, lo pero bueno sí, ejercicios de los que, perdón, que me solicitan cuando hay que escuchar el audio, creo que solo como 2. Ah, ok. Me imagino que usted puede ver ahí lo que he realizado. Fíjese que el progreso individual no lo puedo revisar. Ajá. Sí, ahí sí no lo puedo revisar. Ajá. Solo revisa el progreso de todo, ¿no? En mi caso, yo no tengo acceso a no tengo acceso a la plataforma. A la plataforma. A la plataforma sí, pero no al acceso, perdón, no al progreso de cada uno. Ni general, ni específico, no tengo acceso a eso. Sino que ya son las personas de inglés corporativo quienes pueden ver eso personalmente, ¿verdad? Porque ellos son los encargados de emitir los certificados y todo. Entonces ellos son los únicos que tienen acceso a eso. Yo tengo acceso a todo el contenido porque en eso me baso para las clases, ¿verdad? Okay, y okay. También les puedo ayudar con algunos que otros ejercicios, por si tienen algún problema o algo por el estilo. Pero no puedo ver el progreso de cada uno. Únicamente, okay, más o menos me doy una idea de dónde va cada uno cuando veo que comentan abajo de cada video. Por ahí más o menos puedo ver yo, tal persona va por acá. Pero de lo contrario, sí no puedo ver el progreso individual de cada uno. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Espero y confío que avance yo ahora y mañana, porque ahorita no tengo internet, estoy en el celular nuevamente. Ah, bueno, sí, entonces uh-huh. Sí. Pero y ya sí, se me acabó el paquete. Ah, bueno. Ajá, sí. O lo que pudiera hacer tal vez es también tratar de avanzar un poco en la plataforma, ¿verdad? No, es que el problema es que he avanzado en los ejercicios, pero cuando quiero grabar no se puede grabar porque ya no tengo internet. Ah, ya. Uh-huh. Ajá. Ok. Uh-huh. Pero bueno. Ya voy a ver. Sí, perdón, disculpe. Ajá, no hay actividades ahí en las que tiene que grabar audio. Sino no, que lo que pasa. Ajá. No, pero cuando yo quiero grabar todo lo que he hecho, no me lo graba. Si hay actividades. Ya. Uh-huh. Todo lo que he hecho. Sí, que se necesita internet porque se necesita escuchar qué es lo que están diciendo y en base a eso se corresponde. Ah, okay. Ajá. Sí, esas partes sí me acuerdo. Entonces usted no le graba en el sentido de que no le guarda su parte de lo que he hecho, porque hay unos que sí me los ha grabado. Digamos, las discusiones sí me las graba. Digamos que hemos aportado discusiones cada quien y las ponemos ahí en post para que se vean, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esas sí he avanzado bastante, pero en lo que es exámenes y no he avanzado. En bien poco, solo he hecho uno o dos. No, uno hice y el otro ya lo hice, pero ya no me lo grabó. Ah, pero bueno, sí. Entonces sería bueno de aprovechar cuando tenga internet, ¿verdad? Porque sí. Correcto. Y si no, ya después... voy a ver si en la oficina me dan permiso de aperturarlo, porque aquí ya vengo tarde. Y ahorita otra vez no tengo internet. Sí, está bastante complicado. Pero confío, ojalá le resuelvan ahí rapidito. Correcto, gracias. Disculpe. No hay problema, ya sabe. Vamos a ver, ¿qué tal los demás? ¿En qué vamos en la plataforma? ¿Ya hicieron el examen? ¿Los demás ya hicieron el examen? Ya. Ok. ¿Los demás? Ajá, ¿el de la sección 3? Sí, ya la hice. Ah, ok, perfecto. ¿Y los demás?
Yes, I did it. Okay, en ese perfecto. Me he quedado. Ah, ok. Perfecto, Cordelia. Vamos a ver, ¿y los demás? Aún no, en la 3 estoy, pero no he llegado al final aún. Bamba, perfecto, perfecto. Sí, de hecho, esa semana, bueno, esa semana y la próxima nos vamos a detener un poquito más. Ya vamos a ir con un poco más de tiempo. Porque sí, sí me urgía terminar las primeras 3 partes para que pudieran hacer el examen, ¿verdad? Pero ahora ya que estamos en las últimas 2 semanas, ya vamos a tener un poco más de tiempo para practicar. Ustedes se van a poner, digamos, se van a poder poner un poco más al día. Y van a ver que algunas de las partes son bastante fáciles, ¿ok? Especialmente en el tema que vamos a ver ahora. Me voy a enfocar en otro punto de vista. Lo voy a tratar de dar de atrás para adelante. Porque hay unas cosas que sí necesito detenerme un poquito más, pero hay otras cosas que son bien fáciles. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora, la mayoría son casi de vocabulario, cuestiones de vocabulario. Entonces, ahora ya nos vamos a meter un poco en cuestiones de gramática. Hay un par de reglitas por ahí que tenemos que ponerle atención, pero de lo contrario, la mayoría de cuestiones van a ser bastante fáciles, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Espero que vayamos avanzando poco a poco en la plataforma. Ya más o menos ahí les mandaron un mensaje diciendo que hasta el 22 vamos a tener para finalizar todas las partes. Así que lo ideal sería que por lo menos ahorita ya vayan a 3 o finalizando la 3, ¿ok? Para que más o menos vaya dándose una idea de dónde debería de ir y si tiene que apurarse o si tiene que relajarse. Hay personas que yo sé que ya lo terminaron. Por ahí me comentaban un par de personas que ya lo terminaron todo. Y está bien, ya nos quedamos solo practicando, ¿ok? Ahí depende su tiempo y su disponibilidad. Sabemos que todo el mundo, bueno, casi no todo el mundo estamos trabajando. Otros que sí, otros que de casa. Entonces ahí hay que ver, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que más pesa en ese entonces. Entonces, thank you so much, everybody. Muchas gracias por estar acá. We are going to begin. All right. Let's see. Let me show you my screen. Okay. Let's see. We're going to see some vocabulary right now. And we're going to practice a little bit for this topic. Okay. La vez pasada estuvimos viendo directions. Yo sé que quedamos algo traumados por esa parte de vocabulario, ¿verdad? Por lo menos de las prepositions está bastante fácil y las directions que son un poco complicadas, pero no teníamos muchos ejercicios de esa parte en la plataforma. Así que ya podemos continuar. Vamos a iniciar la section number 4 y esta semana nos vamos a dedicar únicamente en la sección 4 y la próxima semana nos vamos a dedicar a la sección 5. Así que vamos a tratar de practicar lo más que podamos. All right. And let's see, first we have some vocabulary, okay? Top 8 things people hate to do, okay? Things that you don't like to do, you say, no, I don't like this, okay? Hate is the opposite of love, okay? For example, I love to eat hamburgers, you know? But I hate pasta, okay? I don't like pasta. So that's the opposite, you know? That's the opposite, es lo opuesto, okay? Love, algo que usted ama o algo que usted le encanta. And hate, algo que odia, okay? For example, over here we have some activities that people hate to do, okay? We don't like to do this. For example, stand in line. Stand in line, like when you go to the supermarket, when you go to the bank, okay? You have to wait in line and that's disgusting, right? We don't like that. Stand in line. Do laundry, okay? Do laundry. This is like wash your clothes, okay? Wash your clothes. But in this case, en este caso, él está usando una washing machine, okay? Una lavadora. Entonces es un poco más fácil, pero aún así hay que doblar la ropa, etc. Okay? So do laundry. Do laundry. Then travel to work. Travel to work. If you use the bus, okay, a veces los buses van súper llenos, que atrás hay espacio y no hay espacio, ¿verdad? Entonces, it is disgusting, okay? We don't like to do that. Hello, how are you? All right. Hi, thank you. Excellent. Excellent. Thank you so much. Let's see then. Something else that people hate to do,
go to meetings. Go to meetings, ¿ok? Especialmente cuando son de 3 horas, 4 horas, y siente uno que nunca termina, ¿ok? Go to meetings. Then exercise, ¿ok? Exercise, creámoslo o no, hay personas que no les gusta, like me, ¿ok? I don't like to exercise, ¿ok? I don't like to exercise. Work in the yard, ¿ok? Work in the yard or work in the garden, ¿ok? Eso sería jardín, ¿ok? O patio. En este caso, yard sería el patio. Hay muchas personas que les gusta plantar cosas, que vegetales, ¿ok? Y eso necesita mantenimiento. Entonces, hay personas que no les gusta estar ahí porque cansa, ¿verdad? Work in the yard. Clean the house, ¿ok? Clean the house. Where are you? A mí me gusta. Ah, a usted sí le gusta, ¿ok? Nice, ¿ok? Pero hay gente que no le gusta, por ejemplo, los pequeños del hogar, ¿verdad? Clean the house. No, ¿ok? We don't like to do that. Open the mail, ¿ok? Open the mail. Creo que eso no es tan común ahora en día de estar recibiendo correspondencia, pero sí correos electrónicos, que casi es lo mismo, ¿ok? Open the mail, ¿ok? Entonces, vamos a repetir. Stand in line. Stand in line. Stand in line. Do laundry. Do laundry. Do laundry. Do laundry. Do laundry. Do laundry. Travel to work. Travel to work. Go to meetings. Go to meetings. Go to meetings. Travel to work. Uh-huh. Acá en meetings go tenemos meeting. En meetings tenemos de diferentes tipos, tanto de trabajo, que lo invitan a que vaya a escuchar cuestiones de sesiones, de como sesiones. De, ajá, sesiones de cualquier tipo, ok. Uh-huh. Then exercise. Work in exercise. The yard. Work in the yard. Clean the house. And open the mail. Dígame. Teacher, y ahí sería, podría ser open the WhatsApp, porque tenemos que estar contestando los WhatsApp. No. Eso, sí, de hecho, eso les iba a mencionar. Acá hay bastantes frases que se pueden utilizar con otros complementos. Por ejemplo, open the WhatsApp, open the social networks, let's see, work in the office. Hay gente que no le gusta trabajar en una oficina. Ah, sí. Work in the office. Hay gente que no le gusta ir al banco, go to the bank, ¿ok? Cuando entonces, son notas, serían notes. Sí, notes, ajá, notes. Uh-huh. Perfect. Entonces sería open the notes. Or open the messages. Uh-huh. Ah, ya, open the messengers también. Uh-huh. Ok, entonces acá tenemos bastantes frases que nosotros las podemos utilizar. Probablemente hay otras, ¿ok? Entonces, solo está en que tratemos de identificar cómo se dice eso. Varios de esos verbos se pueden repetir, como les mencionaba. Okay? Like, go to the bank, open the email, open the messages, travel to another country, okay, etc. Okay? Entonces, ahora quiero que me digan algunas oraciones. Para eso tenemos dos opciones. Okay? First, I hate to. Okay? Hate. Eso significa odio, okay? And then you need to mention the activity, okay? For example, in my case, the teacher, I hate to exercise, okay? I hate to exercise, okay? Or I can say, tengo la otra opción. I have to exercise, I hate it, okay? I have to exercise, I hate it, okay? Yo sé que tengo que hacerlo, pero no me gusta, ¿ok? I have to exercise, but I hate it, ¿ok? Si se fijan, tengo que usar siempre to y luego mencionar cualquiera de esas actividades o cualquier otra actividad que se le venga a la mente a usted que no le guste, ¿right? Entonces, vamos a hacer un ejemplo.
Me va a decir una oración nada más. Usted va a usar I hate to o I have to. Luego la actividad. I hate it. Después de eso. Okay. Let's see. Cordelia, can you tell me one? I have to work. I hate it. You have to work. You hate it. Okay. 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 Perfect. Yeah. That's all up to everyone. Okay. Let's see, Eduardo, what do you think, Eduardo? I hate to do laundry. Okay, you hate to do laundry. Uh-huh. Okay. Yeah. I don't think we like it sometimes. Right? Perfect. All right, thank you so much. Let's see. Acordémonos de usar toda la frase, ¿ok? No solamente el final, sino que toda la frase. Vamos a ver. Cecilia, tell me one. Permítame que le... Dear. Ok, one more time. One more time, Cecilia. ¿Qué mande? Otra vez, que no la escuché porque tenía silencio. Ah, muy micrófono. Bien. Uh-huh. I hate to work in the yard. Ok, you hate to work in the yard. Perfect. All right, let's see, Mirna. I said, I have it, clean the house. Tendría que ser, I have to clean the house, I hate it. O solo, I hate to clean the house. Por eso tengo las dos opciones acá. Ah, muy bien. Okay, let's see, Mirna. Vamos a ver. Ahora sí, Mirna, ahora sí la escucho. Exercise in the jeans. You hate to exercise. I have to exercise in the in my house. Ah, okay. Okay. Hola. Ahora sí la escuchamos. I have to exercise in my house. Uh-huh. I hate it. I hate it. Aquí. I hate it. Perfect. I hate it. See, Paul, what about you? Okay. I hate to wash the dishes. You hate to wash the dishes. Okay. All right. Thank you. Let's see, Georgina, tell me something that you hate. I hate to go meetings. Really? You don't like meetings? Yes. All right. Perfect. Thank you. Let's see, Luis. What do you think? I hate to stand in line. Okay. You hate to stand in line. So you don't like to go to the supermarket in the quarantine? Yes, I do. Yes, you have to, but you hate it. Okay. All right. Perfect. Thank you. Let's see, Renberto. Tell me something. I have to clean the house. I hate it. Perfect. Okay. I have to clean the house. I hate it. Thank you so much. Reina, what about you? Hi. Hello. Tell me. I had to stand in line. Ah, okay. I hate to stand in line. I hate to stand in line. Perfect. Let's see, who else do I have here? Maffer, what do you think, Maffer? I hate to wake up early. Ah, yeah, me too. I hate to wake up early. Okay, perfect. Thank you so much. Erika Salmeron, tell me one, please. I hate to do laundry. You hate to do laundry. Okay, perfect. Let's see, Karen. I have to wait. You hate to wait. Like in the bank, you don't like it. The supermarket, you don't like it. In the supermarket. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Saida, tell me something that you have to do, but you hate it. Or something that you hate. I hate to cook. You don't like to cook? No.
Oh, okay. So you prefer delivery. Okay, thank you. Let's see, Tabora. Tell me one. I hate to stand in line in the supermarket. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Brenda. Tell me one, Brenda. Okay, I hate to watch the movie of terror. One more time. Sorry, I didn't listen well. I hate to watch the movie of terror. Ah, okay, perfect. You hate to watch horror movies. Uh-huh. Horror movies, perfect. Let's see, Rosario, what about you? Hi, teacher. Hello. I hate to go to meeting. You hate to go to meetings, perfect. Let's see, Manuel. Thank you, Rosario. Let's see, Manuel. I hate to stand in line. You hate to stand in line. Perfect. Let's see. Megan. Hi. Hello. Tell me something Hello. That you hate to do. I hate to travel to work. Ah, okay. Perfect. Okay. Thank you. Let's see. Luis Oliva. Tell me something that you hate to do. I hate to exercise. Okay, that's me too. Perfect, thank you. Let's see, Ade. What about you, Ade? I hate to stand in line in the bank. In the bank, yeah, thank you. Sometimes, hay veces que ni sillas ponen, pero entonces toca estar parado uno ahí. Sí. como 20 horas. All right, thank you. All right, I think I covered everyone. Let's see. Quiero ver si me hace falta alguien por acá. Yeah, I think I got everyone. All right, thank you so much and good job. Okay, so these are some things that people hate to do. Okay, probablemente hay otras actividades, pero es importante de usar esa estructura. Okay, hate. Aquí le voy a dejar la pronunciación, okay, hate, okay, así se dice, okay, hate. Entonces así es como nosotros decimos cuando nos gusta, cuando no nos gusta, cuando lo odiamos, okay, ya queremos salir de ahí o no queremos estar ahí, right? Perfect. Now we're going to practice a short conversation, and then I'm going to ask some questions, okay? Les voy a poner a que me practiquen esa conversación y luego les voy a hacer un par de preguntitas de acuerdo a las estructuras que vemos por acá, ¿ok? So, pongamos atención. Si usted encuentra alguna palabra que no reconozca, por favor me dice y vamos a tratar de abordar esa pregunta. Right? So, listen to me. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So, what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Okay? Now, probablemente aquí hay bastantes palabras que ustedes no conozcan, así que vamos a ver. Díganme la primera, o mencionen la primera. ¿Qué significa shop? Shop. ¿Ah? Es el pasado de comprar. Uh-huh. Shop. Uh-huh. Uh-huh. Es el pasado de comprar. Uh-huh. Another one. Another word that you may find. Romantic teacher. Roommate. Roommate. Ah, roommate. Okay. Ese es el compañero de cuarto. Okay. Casi siempre en universidades de Estados Unidos.
las personas viven con un compañero de cuarto para poderse apoyar entre ambos para poder pagar los costos de la habitación. Entonces, siempre tienen un compañero de cuarto, ¿ok? Un roommate. Uh-huh. Un roommate. Okay. Uh-huh. Laundry. Laundry. Eso es lo que acabamos de ver, el de do laundry. Let's see. Yeah, I did laundry, que sería lavar la ropa. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Another word. ¿Alguna otra palabra que sea nueva? Teacher, shop dijo que era qué, perdón. En shop. Shop. Comprar. En compré. Uh-huh. Viene de viene de la frase go shopping. Uh-huh. Ok, bien. Gracias. Uh-huh. Ya, yeah, perfecto. Uh-huh. Shopping, compré. Uh-huh. Ya vamos a ver cuál es la pronunciación correcta de eso. No se preocupen. Vamos a ver qué es weekend. ¿Alguien me puede decir qué es weekend? Semana. Fin de semana. Semana. Ajá, fin de semana. Fin de semana. Ajá. Uh-huh. Viene de la palabra week, que sería semana, y luego tenemos end, que sería el fin. Entonces, al combinarlos, es el fin de semana. Uh-huh. Weekend. Uh-huh. Weekend. All right. So, now I'm going to ask some people to help me reading this story. Okay, le voy a pedir a unos cuantos que me ayuden a leer la conversación. No se preocupe si no logra la pronunciación porque hay varias partes que la vamos a estar viendo durante esta semana. Dígame, Erika. Didn't. Vamos a ver dónde está. I didn't study. Ajá. En ese caso, ya vamos a ver el uso de didn't. Ese didn't funciona como don't. Ajá. Es como el don't cuando hacemos oraciones negativas. Uh-huh. Ya vamos a practicar un poquito de esto. Uh-huh. Pero ya lo vamos a ver. Uh-huh. But thank you. Okay? Thank you so much. So, lo voy a volver a leer una vez más y luego le voy a pedir a uno de ustedes que me ayuden a leer. Okay? Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't study, and I just watched television all weekend. All right? Let's see. I'm going to ask, let's see. Paul, you're going to be Michael, and Georgina, you are going to be Jennifer. Okay? Okay. Hi, Jennifer. Do you have a good weekend? Well, I had a busy weekend. I feel a little tired today. Mm-hmm. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning, then my roommates and I cleaned, did laundry and shopped, and then I visited my parents. So, what do you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Okay, perfect. Nice, nice. Nice interpretation. Thank you. All right. Let's see. Roberto, you are going to be Michael. And Tabora, you are going to be Jennifer. Okay. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday I exercised in the morning, then my roommate and I cleaned, did laundry and shopped, and then I visited my parents. So, what did you do on Sunday?
Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have the test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Okay, perfect. Thank you so much. Excellent. And let's see the last ones. Luis Oliva, you're going to be Michael. And let me see. Megan, you're going to be Jennifer. Okay. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Okay, really? Why? Well, on Saturday I exercise in the morning. Then my roommate, I clean, did laundry and shop. And then I visit my parents. Sunday? I study for the test all day. Oh no, do we have a test today? I don't study. I just watch television all weekend. All right, perfect. Excellent. Thank you so much. Okay. Now, okay. Aquí se va a necesitar la participación de todos. Fijémonos en la conversación y díganme. Ya sé que algunos, bueno, la mayoría sabemos cuáles son los verbos, o perdón, cuáles son las actividades que normalmente hacemos todos los días. Por ejemplo, take a shower, get up, have lunch, take the bus, etc. Okay? En este caso, fijémonos en qué tipo de frases tenemos acá. Vamos a tratar de identificar cuál es el verbo y díganme qué tiene de extra el verbo, porque no se parecen a los verbos que hemos visto hasta ahora. Hay unos que se ven bien cambiados. Ajá. Ah, hay unos que tienen ID. Ajá. ¿Qué pasa con los demás? Ajá. Hay otros que tienen ID. Ah, hay unos que tienen la finalidad ED. Ah, ok, perfecto. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podemos identificar acá? En la primera oración, el auxiliar creo que did you have. Ah, ok. En la primera pregunta tenemos did you have. Cuando por lo menos nosotros hemos hecho preguntas, por ejemplo, do you have a boyfriend, do you have a girlfriend, right? Y en esos casos estamos usando did, ok, perfecto. ¿Qué otra diferencia pueden ver por acá? Well. La palabra well también. Ah, well, ok. También tenemos esa palabra, ok, perfecto. Entonces, en este caso, tenemos bastantes palabras que estamos usando y la estructura de las oraciones ha cambiado bastante. Entonces, el día de ahora y más que todo durante toda esta semana vamos a tratar de aprender the simple past, ¿ok? Vamos a tratar de utilizar los verbos en pasado y vamos a ver el tema del pasado, ¿ok? Vamos a ver que algunas cosas son bastante fáciles. En otras sí tenemos que acordarnos de un par de detallitos por ahí. Pero en la mayoría de oraciones que tenemos acá, estamos usando el pasado. Como ya bien dijeron ustedes, hay unos verbos que terminan con ed, hay otros verbos que cambian completamente, ¿ok? Tenemos diferentes auxiliares y pues los vamos a aprender, ¿ok? Y voy a tratar de comparar el presente con el pasado para que vean qué cosas se parecen y qué cosas son diferentes, ¿right? Entonces, si entendemos el presente, el pasado no va a ser un problema, ¿ok? Nada más es de compararlo y de acordarse de pequeños detallitos para hacerlo de la mejor manera. All right. Antes que empecemos con el simple past, hay algunas frases que quisiera mencionarles. Okay. ¿Se acuerda cuando vimos going to y vimos algunas? Creo que sí les mostré algunas partes o algunas frases que se usan para futuro, ¿verdad? Por ejemplo, tomorrow, next week, next month. Next year, creo que eso se las mostré, ¿verdad? ¿Esa frase de futuro? Yes. Ok, yes. Perfecto. Okay. Entonces, en el futuro teníamos unas frases, en el pasado tenemos frases que son muy parecidas y que de hecho estamos diciendo lo contrario, ¿ok? Por ejemplo, in the future, I have tomorrow, ¿ok? Tomorrow, que es mañana. In the case of the past, I have yesterday, ¿ok?
Entonces, si tomorrow es mañana, ¿qué será yesterday? Ayer. Ayer, exactly. Ok, ayer. Entonces, eso es parte de una de las preguntas, una de las frases que nosotros podemos utilizar para recalcar que estamos haciendo algo en el pasado. Ok. Luego, in the future, tenemos next week, next month, next year. In this case, we have the opposite. Last week, last month, last year. Ok. Entonces, la semana pasada, last week. El mes pasado, last month. Y el año pasado, last year. Ok. Entonces, acá tenemos esta otra frase. También la palabra last la puedo utilizar para días de la semana. Por ejemplo, last Monday, last Tuesday, last Wednesday. Por ejemplo, la última clase que tuvimos fue last Thursday. Ok. Last Thursday. Si le pregunto, ¿cuándo fue usted al supermercado? Ah, last Sunday or last Friday. Ok. El viernes pasado, el domingo pasado, etc. Ok. Entonces, esa es una de las frases que vamos a estar utilizando para ser un poco más específicos en el tiempo en el que estamos realizando una actividad. Ok. Ahora vamos a ver otras frases. Primero lo voy a ver con días. Ok. Por ejemplo, two days ago. Ok. Vamos a enfocar en two. Two days ago. ¿Qué significa ago? Ago significa hace. Ok. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿hace cuánto fue al supermercado? Ah, hace 2 días, hace 3 días. Ok. Pongámosle un número de días ahorita. Entonces, uno en español dice hace 3 días. Esta frase ago es lo mismo hace, pero en inglés lo utilizamos al final. ¿Ok? Entonces, usted me quiere decir hace 2 días, tendría que ser 2 days ago. Okay? 2 days ago. Uh-huh. Si fue al supermercado hace 5 días, 5 days ago. ¿Ok? 5 days ago. Entonces, la única diferencia es que ago va al final. ¿Ok? Siempre va al final. No puede ir en medio ni al principio, sino que solo al final. ¿Ok? Lo mismo puedo hacer con weeks, ¿ok? De semanas. Por ejemplo, empezamos el módulo 2 weeks ago, ¿ok? 2 weeks ago, hace 2 semanas, ¿ok? 2 weeks ago. El año empezó, perdón, o nos extendieron la cuarentena 1 week ago, ¿ok? Hace una semana, 1 week ago, más o menos por ahí. También lo puedo hacer con meses, ¿ok? Por ejemplo, el año empezó, ¿qué? 5 months ago, hace 5 meses. O incluso podemos hacerlo con años, ¿ok? 3 years ago, mi graduación fue 5 years ago, ¿ok? Hace 5 años, etc. También lo puedo hacer con minutos. Por ejemplo, ¿a qué horas comió o a qué horas cenó? In my case, like 50 minutes ago, ¿ok? Like 50 minutes ago. También se puede con hours, ¿ok? Se puede con cualquier medida de tiempo. Media vez use ago correctamente al final. Lo puedo utilizar con días, minutos, horas, semanas, años, ¿ok? Con lo que sea. All right. ¿Alguna pregunta hasta acá con time expressions? Casi siempre esas time expressions. No, bien. ¿Ok? Casi siempre las time expressions las utilizamos al final de una oración, ¿ok? Solamente quiero que se acuerden de esto para que las usemos para ser más exactos de cuándo hicimos algo. ¿Okay? Porque esto nos ayuda a recalcar que algo fue en el pasado. Uh-huh. All right. So, vamos a empezar con el simple past. Vamos a empezar primero con negative form. ¿Okay? Negative form. And for this, y para esto, vamos a comparar present and past. ¿Okay? Presente y pasado. Vamos a ver. Acá tengo una oración que está en presente. ¿Okay? I don't play soccer in the morning. En este caso, ¿qué me está diciendo que es negativo? ¿Qué palabra me está diciendo que es negativo? Don't. Jugar fútbol. Ajá, don't. Okay. Don't. Play soccer. Ajá. En este caso, don't me está indicando que está en negativo. ¿Okay? I don't play soccer. Uh-huh. Entonces, en ese caso está en presente. Ahora vamos a ver cómo sería en pasado. I didn't
play soccer yesterday. Okay? I didn't play soccer yesterday. Entonces, si se fijan, in the present, I have done. In the past, I have didn't. Okay? Voy a poner en amarillito para que veamos la diferencia. Ahora, in the present, it says, I don't play soccer in the morning. Ahora, ¿qué time expression estoy usando del pasado que me ayuda a entender que eso es en pasado? Yesterday. Ah, yesterday, ok. Entonces, yesterday. Si yo digo solamente, I didn't play soccer. No jugó soccer, pero ¿cuándo? Ok, para hacerlo más específico, yesterday, last year, last month, ok, etc. Ok, entonces esas frases nos ayudan a que sea un poco más específico. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, I didn't play soccer in the morning? Eso también está correcto, porque ahorita estamos en la noche y in the morning ya es pasado, ¿ok? Ya es pasado, porque eso fue en la mañana, ¿ok? Entonces ya es parte de nuestro pasado. A few hours ago, ¿ok? Fueron algunas horas, hace unas horas, ¿ok? Entonces eso también se puede. Vamos a ver otro ejemplo. He doesn't work in a restaurant. In this case, what word is telling me that this is negative? ¿Qué palabra me está diciendo que esto es negativo? Doesn't. Ok. Entonces, si se fijan, en el presente tenía que luchar y recordar, ok, voy a usar don't o voy a usar doesn't. Ok. Entonces, ahí como que empezaba aquel a pensar y a pensar, ok, voy a usar don't o voy a usar doesn't. Ok. Porque para he, she, it sabemos que es diferente. Son diferentes las cosas en presente, ¿verdad? Ahora, en pasado no nos vamos a complicar. Únicamente vamos a usar direct. ¿Ok? Entonces, una vez más, esto es únicamente para el pasado. ¿Ok? Por ejemplo, he didn't go to the cinema last week. ¿Ok? Una vez más, what time expression is helping me? Uh-huh. What time expression is helping me? Last week. Ajá, last week, ok. So this is the time expression. Y eso me está haciendo más específico el tiempo en el que yo realicé algo. Alright. Y el último ejemplo, voy a usar we, ok. One more time. In this case, lo que me está diciendo que es negativo es don't. We don't have classes in the morning, ok. Ahora, ¿qué pasa si yo, en ese caso, siempre voy a usar didn't, ok? We didn't have classes yesterday. Okay, por ejemplo, eso es verdad, ok. Ayer no tuvimos clases, ok. We didn't have classes yesterday. Entonces, veamos las oraciones que están en presente y ahora veamos las que están en pasado. La única diferencia va a ser usar didn't, ok. Didn't. De ahí todo va a ser de cualquier manera, utilizando frases de cosas que hacemos todos los días, ok. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Piensen en dos cosas que no hicieron ayer. ¿Okay? Por ejemplo, I didn't read a book and I didn't work yesterday. ¿Okay? What about you? ¿Qué es algo que ustedes no hicieron ayer? I didn't work in the platform. I didn't work in the platform. Okay, nice. I didn't play soccer. Perfect. I didn't play soccer. I didn't watch the clothes yesterday. Okay. I didn't watch the clothes. I didn't play soccer. I didn't play happy men. I didn't play what? No celebré el día de la madre. I didn't celebrate the Mother's Day. I didn't celebrate Mother's Day. I didn't celebrate Mother's Day. Okay, perfect. Dígame, Roberto, por ahí vi que levanta la mano. I didn't go to the supermarket yesterday. Okay, I didn't go to the supermarket yesterday. Perfect. I didn't cook every day. I didn't cook. Ahora vamos a usar frases en pasado. Digamos, I didn't cook last week. La semana last pasada. I didn't cook last week. Okay, perfect. Another example. Ahora vayámonos más lejos, okay?
algo que usted no haya hecho la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado. ¿Ok? ¿Qué es algo que usted no hizo? Por ejemplo, I didn't go to the beach last month. ¿Ok? I didn't go to the beach last month. I didn't study English. I didn't study English. ¿En qué tiempo sería? Last year. Last year. Okay, perfect. I didn't study English last year. Excellent. Another example. I didn't go to the pool last month. Okay, perfect. I didn't go to work, you said, right? Perfect. I didn't go to the beach in the 2 months ago. Okay, I didn't go to the beach 2 months ago. Perfect. 2 months ago. I didn't go to the beach with my grandmother and 2 months ago. Okay. In that case, lo podemos hacer más simplificado. I didn't visit my grandmother, you said? My mother? Yes, my grandmother. Last month or last year? Perfect. My grandmother. Yesterday, last week, last month. Last month. Last month, okay, perfect. Okay. Entonces, así es como nosotros hacemos oraciones en negativo, ok, acordémonos, en negativo, para el simple past, ok. Si se fijan, no tengo que cambiar ni doesn't ni don't, sino que únicamente usarlo todo de manera normal, el verbo de manera normal, no tengo que cambiar nada. And tengo que tratar de poner, un time expression, ok, de las que estábamos estudiando, ya sea yesterday, last week, last month, last year, usar un día de la semana, last Wednesday, o decir hace cuántos días, ok, 3 weeks ago, 3 days ago, o incluso años, ok, 2 years ago, ok, 2 years ago. ¿Alguna pregunta hasta acá? En el TIDEM siempre se especifica el tiempo. Creo que es mejor especificarlo con el tiempo. Es mucho mejor especificarlo con el tiempo. Pero si usted me dice, I didn't play soccer, está bien, o sea, no es necesario, o sea, no le estoy obligando a que me diga un tiempo, ¿verdad? Pero casi siempre en oraciones, especialmente en la plataforma, veo que se están poniendo time expressions. Entonces, por eso ahí vamos a ir acostumbrando un poquito a utilizarlas. En el caso de las, se utiliza también para otras cosas, como por ejemplo la película El Último Samurai, ¿verdad? Ah, The Last Samurai, Okay. Así es, pero en ese caso Last Samurai no es una time expression, sino que una de la última persona, ¿verdad? Cabal, pero es... Good observation, Good observation. Okay. Now, ¿qué significa didn't? Didn't is basically did not, okay. Esa es la manera más larga de decir. Okay, así que lo voy a poner por acá. Didn't es did not. Es como cuando tenemos don't, tenemos do not. Okay? O doesn't, does not. Okay? Pero que eso siempre se utiliza de manera contractada. Didn't. Didn't. All right. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Duda? El verbo siempre va en presente. Así es. Okay. El verbo siempre va en presente porque como estamos usando didn't, no tengo que cambiar nada. No tengo que cambiar nada. Así es. ¿Alguna otra duda? Yes, no, maybe. It's clear. Okay, it's clear, right? Hasta acá es súper fácil, no hay problema. Yo siento que es más fácil aprenderlo, digamos, al revés. Porque así no nos estamos quebrando la cabeza con los verbos primero. Así que, por eso quería darles esto primero, ¿ok? Dígame. Pregunta. No sé, usando el verbo en pasado, ¿no sería necesario usar el didn't? ¿O sí? Vamos a usar los verbos en pasado únicamente en afirmativo.
únicamente en afirmativo. Por ejemplo, el pasado de, quiero ver, check, de chequear, digamos. Ahí se le pone ed. Pero eso únicamente lo va a hacer cuando usted hizo algo. Si no lo hizo, dice I didn't check. Ajá. Ahí no le tiene que poner el ed. Únicamente le va a poner el ed en afirmativo. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Espero yo que mañana ya más o menos podamos ver una que otra oración ahí de ya los verbos en afirmativo para que veamos la diferencia, ¿verdad? Pero por un momento sí me quería detener con el negativo y las preguntas porque son las más fáciles, porque no cambiamos verbo ni nada, ¿ok? Ya nos vamos a divertir con los verbos más adelante, así que no se preocupen, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Ajá. ¿No? All right. Entonces, hasta ahorita no podemos hacer ninguna parte en la plataforma porque tenemos que ver todo el pasado para empezar a trabajar en unas partes en la plataforma, ¿ok? Sin embargo, si usted quiere empezar a trabajar y cree que ya comprende un poco del pasado, puede empezar a trabajar en ello. Sin embargo, yo le recomendaría que si siente que le va a costar bastante, puede esperarse a la explicación, ¿ok? En la plataforma, por ahorita no tenemos ningún ejercicio específicamente de negativo, sino que mezcla como afirmativo con negativo. Entonces, no hemos visto la parte afirmativa, así que probablemente les pueda costar algunas partes por ahí si no hemos visto la afirmativa. Dígame, Renberto, vi que tenía una pregunta por ahí. ¿Verdad que en este caso el verbo no cambia cuando está en pasado porque el auxiliar ya está en pasado? Así es, el auxiliar ya está en pasado, entonces no tengo que cambiar el verbo. Ajá. Es como cuando utilizaba para afirmativo, digo he works, ok, en presente. Pero como el auxiliar ya me está ayudando, ya no tengo que cambiar el verbo, ok. Lo mismo pasa con el pasado en este caso. Ajá. Lo mismo pasa. O sea, en general para negativo siempre vamos a usar el didn't, entendería, ¿verdad? Ya, yeah, para el pasado sí, didn't. Ajá. Y el verbo de manera normal, ¿ok? No se cambia. Uh-huh. All right. Entonces, me voy a quedar hasta acá porque la otra parte me va a cubrir más tiempo. Lo vamos a continuar mañana. Así que, como les mencionaba, si usted quiere, trabaje en la plataforma. Si cree que ya tiene un poco de conocimiento de eso, lo puede hacer. O de lo contrario, se espera hasta mañana para que ya esté más claro y pueda hacer la plataforma más fácil. All right. Así bueno. Que... Thank you so much, everybody. Have a good night. Thank you, too. Okay. See you later, teacher. Bye-bye. Good night. Bye. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.